Para mí, Jesús en la cruz es el ejemplo máximo de una fe extrema, de una fe tan confiada en su Padre que aun cuando no tenga esperanza, sigue creyendo que Dios, el Padre, lo ama y lo salvará. Hoy en día, nosotros también debemos desarrollar y tener ese tipo de fe. La Biblia dice que el último pueblo, antes de que venga Cristo, tendrá la fe de Jesús. Hoy Dios nos da la oportunidad de desarrollar ese tipo de fe. La fe es como una plantita. Al echarle agua, crece. Uno tiene que ponerse en un lugar, en una situación, donde puede desarrollar experiencias con Dios, para poder aprender más cómo Dios actúa con uno. Hace unos años atrás, mi señora, yo y los 5 hijos nos fuimos a la selva de Guyana, supuestamente por un año para realizar servicio voluntario entre la gente indígena, para proveerles con servicio médico, con evangelismo y atención a sus necesidades. No sabíamos cómo íbamos a vivir, pero descubrimos 3 cosas. Número 1, Dios cuidó de nosotros. El alimento diario se nos fue dado cada día. Los hermanos indígenas trajeron comida cada día y pusieron fuera nuestra puerta de la casa. Aprendimos una segunda lección. Dad y se os dará. Cuando gastamos lo último que tuvimos de dinero, de recursos, para comprar medicina para salvar una vida, Dios trajo una persona que nos más que devolvió ese dinero, mucho más. Y pudimos seguir invirtiendo. Cada vez que dimos, más llegaba. Dad y se os dará, realmente es una promesa de Dios que Él siempre cumple. La tercera lección que aprendimos era que es posible avanzar hacia una meta inmensa sin aún tener dinero. Cuando varios caciques vinieron a nuestro pueblo pidiendo atención médica y vivían muy lejos, decidí que realmente la única forma era con una avioneta. Sentí la convicción de venir a Estados Unidos, de buscar una avioneta, y el día que salí para verla, con la intención de comprarla, una señora me dio el dinero para comprar la avioneta. Y ahí comprobé la fidelidad de Dios. Dios aún es capaz de mandarte a hacer una tarea, a realizar algo, sin tener los recursos. Pero cuando llegue el momento para necesitarlos, Dios lo garantiza y lo hace. Cuando las cosas van un poco difícil y los recursos son escasos, uno tiene que ir a la palabra de Dios o el espíritu de profecía para buscar el ánimo que uno requiere. Yo lo hago así con mucha frecuencia. Aquí hay otro versículo que mucho me ha animado en el pasado. Cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que no conoce el fracaso. Le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Esas son las 3 lecciones que aprendimos. Y poco a poco nuestra plantita de fe fue creciendo. Descubrimos primero nuestras necesidades, después para cumplir las de otras y después para avanzar sin recursos. Dios siempre fue fiel para con nosotros y nuestra fe creció. Cuando Dios hace algo, no necesariamente nos explica el por qué, el cómo y cuánto. Él avanza de acuerdo con sus propios planes. Es nuestra responsabilidad de avanzar. Y tristemente, como humanos, a veces sentimos miedo y pensamos que es presunción el arriesgar demasiado. A veces parece imposible realizar una tarea. El desafío es demasiado grande para nosotros. Pero en estos momentos, yo siempre vuelvo a la palabra de Dios. Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aunque imposibilidades aparentes obstruyan su camino, por su gracia debemos avanzar.
en vez de deplorar las dificultades, están llamados a vencerlas. No han de desesperar por nada, sino estar de buen ánimo en toda ocasión. Pero ¿cuál es la diferencia entre presunción y fe? Haciendo una investigación, descubrí que la presunción siempre está ligada a la desobediencia o algún pecado, mientras la fe honra al Señor. Es obediencia. La verdad es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo deseo entender lo que Dios está haciendo en estos días, existe una cita que ha sido de mucho ánimo para mí. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada. Contraria a todos los planes humanos, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. No os imaginéis que será posible trazar planes para el futuro. Que Dios sea reconocido como quien está al timón en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Él obrará por medios que resultarán adecuados y mantendrá, aumentará y edificará a su propio pueblo. La fe entonces trae paz, trae gozo, mientras la presunción trae estrés, preocupación y a veces enojo. A veces el ser un obrero para Dios puede ser bastante solitario. A veces tus amigos y tu familia no pueden comprender lo que estás haciendo, pero Dios comprende y Él anima. Escuchen esto. Los siervos del Señor han de contar con tener que hacer frente a toda clase de desalientos. Serán probados no solo por la ira, el menosprecio y la crueldad de los enemigos, sino también por la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de amigos y ayudantes. Aún algunos de los que parezcan desear que la obra de Dios prospere, debilitarán las manos de sus siervos, oyendo, llevando y creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. Cuando Dios hace algo para nosotros y nosotros obedecemos por fe, aunque es de inmenso riesgo, aunque pareciera que no podemos tener el éxito o que no podemos llegar a cumplirlo, podemos estar cierto que la paz y el gozo de Dios acompañará a nuestra obediencia, a nuestro deseo de avanzar por fe. Cuando Dios cumple con su parte, nuestra fe es aumentada. Dios aprecia las labores de sus hijos, hombres y mujeres que se dedican solamente a Él. Él dice a ellos lo siguiente: la bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción, que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién es Jehová? Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes deciden identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y que revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, la presunción es muy cerca a la fe, pero siempre involucra el pecado. Pero la fe es una realización de la obediencia, un camino mano a mano con el Señor. Lo que dice la Biblia: dadle vosotros de comer, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, es una orden divina. Y al tomar un riesgo para cumplirla, al asumir una responsabilidad para cumplirla, al ponernos en una dificultad para poder obedecer, eso no deshonra a Dios. Al revés, eso honra al Señor, porque elevamos su nombre y demostramos una confianza plena en sus promesas. Como nunca antes, Dios está poniendo oportunidades en las manos de su pueblo. La verdad es que Él dice que ha puesto una puerta abierta frente a su pueblo para que todos aquellos que quieran puedan moverse ahora. Apocalipsis 3 revela claramente lo que Dios está pensando acerca de esto. Él dice: conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Siempre avancemos por fe, pero pídalo en escrito para que tengan seguridad que es fe y la paz de Dios estará con ustedes. En estos últimos días de la historia del mundo, Dios está esperando algo muy fuerte de su pueblo. Una fe, una confianza íntimamente ligadas con el nombre y la fidelidad de Dios. Dios espera de su pueblo que ellos tomen su mano y avancen hacia lo imposible, igualito que David corrió hacia Goliat, igual que Josué tomó la ciudad de Jericó, al igual que la conquista de Canaán, al igual de los 5 panes y 2 peces, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Eso es lo que Dios espera de su pueblo hoy en día. Y al ir a predicar el Evangelio en todo el mundo, es algo muy imposible, humanamente hablando. Es algo que el hombre no puede hacer solo. Entonces, ¿por qué no avanzamos por fe? Dejemos atrás los presupuestos. Dejemos atrás las explicaciones humanas. Dejemos atrás las seguridades que siempre exigimos como humanos, de una garantía de sueldo, de una garantía de jubilación, de los derechos que normalmente recibimos. Dios dice que algún día todo sostén humano será cortado. Entonces, cuando llegue ese día, tendremos que depender de Dios. Y por toda la eternidad estaremos dependiendo de Dios. Entonces, ¿por qué no aprender ahora? Los que así aprenden serán guardados de ese día de tentación cuando llegue la crisis en el pronto futuro. Y tendremos el gozo de saber que hemos conquistado a un mundo por fe. La fe extrema, la misma fe que Jesús tuvo cuando estuvo en la cruz. Esa es la fe que Dios quiere y espera de su pueblo hoy en día. Pero hay que crecerla, hay que tomar el riesgo y hay que avanzar y aprender ahora, antes que sea muy tarde. Nuestra experiencia con Dios que nos llevó de un lugar para ir a otra para aprender como voluntarios a confiar en Él, para cumplir la misión sin ninguna dependencia humana, esa fe que fue creciendo que nos llevó a cumplir las necesidades de otros y después de aún avanzar a la compra de avionetas para poder adquirir y construir colegios y cumplir con la misión, fue creciendo. ¿Y cómo es que llegó a ser una fe extrema? No creo que aún sea una fe extrema, pero ha crecido mucho. Esa fe ahora abarca mucho más. En Bolivia, hace unos años atrás, llegó la experiencia de tener una red televisiva, una red que alcanzaba a la nación de Bolivia, pero que costaba $1,500,000. Habiendo experimentado lo que Dios había hecho en el pasado, decidimos avanzar por fe también, otra vez. Esta vez, no por una avioneta, no por un colegio, pero para poder adquirir una red nacional de televisión en Bolivia. Fuimos allá, tomamos el primer paso, conversamos con los dueños y descubrimos que ellos estaban de acuerdo. Querían vendernos la red. Ellos querían darnos en ese plan divino la posibilidad de tener una red cristiana, una red adventista, una red que comunique la paz y el gozo del Señor. Nosotros firmamos la compra. Nosotros adquirimos la red y después de poco tiempo estuvimos en el aire por satélite a todo el mundo hispano. Estamos ahora en los hogares de más de 100 millones de personas con las buenas nuevas, con gozo nos escriben, hay lealtad, hay televidentes que nos escriben, lealtad de todos los niveles, de diferentes iglesias, ricos, pobres, educados, no educados, protestantes, evangélicos, católicos, no interesa, hay un gozo en ver esta red. Y nosotros llegamos al punto final cuando se demandó el pago final. $1,500,000 y no lo teníamos. Pero dijimos, Señor, hasta aquí nos has traído. Tú serás responsable. Pero no tenemos dinero. Eso es tu responsabilidad. El último día, 24 horas antes de tener que perder el canal, de perder la red, 24 horas de estar esperando en Dios, llegamos al punto final y le dijimos, Señor, esta es tu red, ¿qué harás tú? Y Él respondió,
empieza a agradecerme. Una llamada telefónica, una persona, un donante, 1.5 millones de dólares. ¡Qué milagro! Dios, con una persona, contestó nuestras oraciones. ¡Qué fácil es para Dios! Pero Él estaba esperando. ¿Tendríamos fe? ¿Avanzaríamos por fe? ¿Avanzaríamos en confianza en Él? Y con la ayuda de Dios lo hicimos. Y Dios respondió y pagó el monto completo. Y ahora la red ha de venir. Alcanza a todo el mundo hispano. No todavía está en cada hogar, pero está yendo ahí rápidamente. No termina con la red ha de venir. Hay otras redes. Y hoy día les quiero contar sobre la red de Brasil. La red ha de vir. En portugués, que alcanza a todo el Brasil. Una red nacional. ¿Y cómo nació? Ahora les voy a contar la historia. Durante una campaña satelital en el país de Venezuela, se acercó una persona y me tocó en el hombro. Perdona, pastor, quiero hablar con usted. Era un pastor evangélico, un pastor brasilero que trabajaba en Venezuela, y me dijo, tengo conmigo las firmas de 300 pastores evangélicos. Ellos han visto el canal de la red ha de venir por satélite y me han mandado a mí para hablar con usted, porque ellos también quieren que esa red salga en portugués. Pastor, ¿podría usted venir conmigo a Brasil? Queremos hablar con usted. Queremos desarrollar un proyecto allá. ¿Podría? ¿Cómo voy a decir que no? Oramos con mi esposa, con él, y yo lo acompañé a Brasil, a la hermosa ciudad de Belo Horizonte, la tercera ciudad en tamaño en Brasil. Allí conversamos con el prefecto, con varios pastores, conversamos con los dueños de un canal que estaba en venta, y como resultado, compramos el canal. Firmamos el contrato y quedamos en 2 semanas de pagar el primer depósito. Yo no sabía cómo íbamos a pagar el depósito, pero tenía la confianza de que el Señor, Él iba a cumplir. Y que ese Señor que nos llevó allá iba a hacer el pago. Y ciertamente, 24 horas antes de llegar a la fecha precisa para pagar, Dios envió el depósito, el monto total del depósito. Yo no sé cómo Dios hace eso, pero esa red, ese canal, salió al aire con la red de la transmisión de la División Sudamericana. La programación hermosa de la División Sudamericana empezó a alcanzar los hogares y llenar. Muchos entraron a la iglesia y la división envió hace no mucho, me dijeron, un equipo para hacer documentales sobre los testimoniales de las familias, los pastores que han entrado a la iglesia por medio de eso, que ahora esperan la segunda venida de Cristo y guardan sus mandamientos con el pueblo de Dios. Ese equipo de 10 personas voluntarias en Brasil trabajan muy duro y están preparando material para sacar programación nueva 24 horas, 7 días a la semana. Pronto, después de casi un año, tendremos la programación lista para salir al aire, pero gozamos de un canal que alcanza 5 millones de personas en Belo Horizonte. La historia de Brasil no termina allí. Allí empieza. Hace unos meses atrás recibí la llamada telefónica de un dueño de una red de una gran parte de Brasil. Él quiso hablar conmigo, yo viajé para Sao Paulo. Allí hablando con él, la tercera ciudad más grande del mundo y la ciudad más grande de Brasil. Hablando con ese dueño, él me dijo, he visto su canal en Belo Horizonte y quiero venderle mi red. ¿Estaría de acuerdo? Ay, Señor, siempre me estás metiendo en problemas, dije yo. Siempre me exiges algo mucho más de lo que es posible y totalmente imposible humanamente. Pero Señor, no puedo decir que no, así que yo le dije al dueño, por supuesto, estoy interesado. Me mandó toda la información. Él estaba pidiendo más o menos 24 millones de dólares por esa red. Yo no me sentí cómodo. Yo lo dejé a un lado por unos meses y decidí orar sobre el asunto. Pero antes de ir a la semana de oración en Colombia, recibí la llamada de nuevo del dueño. David, ¿tú vas a comprar o no vas a comprar la red? Porque tengo otro de Europa, un pastor que está ofreciendo comprar 80%. Él es uno de esos pastores que curan gente, que tumban gente y que gritan y qué sé yo. Y él ofreció pagar y comprar 80% del canal.
de esa red. ¿Quieres o no quieres? Tú tienes la primera opción. Yo dije, por supuesto que quiero. Entonces, manda a tu gente de inmediato. Bueno, yo me fui para Colombia para tener la semana de oración en la Universidad de Medellín, mientras mandé al pastor brasilero evangélico para que negocie la compra. Después de 2 días de negociar, él me llamó a Colombia y me dijo, pastor, no vale la pena comprar esta red. Esa gente no quiere negociar. Todo lo que pedimos, ellos lo rechazan. Así que mejor buscar en otra zona. Mejor buscar en otro lugar una solución. Le dije, oremos primero. Y oramos al Señor. Señor, si es tu voluntad, si esta gente puede ceder a nuestras necesidades, eso nos indicará que tú estás tras de esta compra. Él volvió a la mesa y en 2 horas me llamó. Pastor, levante las manos al cielo. Dios ha hecho lo que usted pidió. Ellos nos han dado todo lo que pedimos. Bajaron de 24 a 21, a 19 y por fin a 18 millones de dólares y medio. No solo incluyeron la red, que incluye el canal en Belo Horizonte, en Sao Paulo, perdón, pero también en 17 otras ciudades. Y además de eso, 2 nuevas licencias para poder poner en las afueras de Sao Paulo. Y con eso, 30 licencias más para 30 ciudades más de Brasil. ¡Qué hermoso milagro! Más de 45 ciudades de Brasil con la señal. Yo firmé ese contrato. Yo viajé para Brasil, viajé para Sao Paulo y firmamos y convalidamos esa compra. ¿Qué está haciendo Dios con Brasil? Dios le dijo a Josué, donde pongas la planta de vuestro pie, eso te lo he dado como herencia. Yo había orado a Dios, Señor, dame por favor a Brasil, yo quiero Brasil. Y el Señor me dijo, anda y ponga la planta de tu pie allá. Yo fui y como resultado, Dios está dando esta red. Podrías preguntar, ¿cómo, David, vas a pagar los 18 millones de dólares y medio? ¿Lo tienes? Por supuesto que no lo tengo. ¿Y cómo vas a pagar el depósito de 1 millón de dólares que tienes que pagar en pocas semanas? Eso a mí no me interesa cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí sé es que lo va a hacer. Y cuando lo haga, puedes estar seguro que cuando Dios haga ese milagro, Él cumplirá con todo lo demás. Porque cuando Dios abre las aguas del Mar Rojo, Él siempre continúa abriendo hasta cruzar al otro lado. Dios está haciendo milagros en Brasil. Y esta red inmensa es la primera vez que el pueblo de Dios tendrá acceso a 30 millones de personas. La primera vez que la iglesia podrá alcanzar al nivel nacional todo el inmenso país. No el país, el continente casi, de Brasil. Que este ejemplo sea para usted. Que este ejemplo sea para todo el mundo cristiano, para el pueblo de Dios. Un ejemplo de demostrar el poder de Dios y lo que Él quiere para su pueblo. Dios inventó la tecnología. Él inventó las avionetas. Él inventó la obra, la tecnología que permite alcanzar a todo el mundo. Y ahora nos toca a nosotros echar manos a esa tecnología para terminar la obra, porque Cristo vuelve pronto. Siempre me encanta cuando escucho historias de cómo Dios ha utilizado la red de venir para salvar almas, para alcanzar hogares sin esperanza. Desde Colombia, escuché la historia de una pareja que estaban en problemas y que el esposo decidió primero matar a todas sus familias, su esposa y sus hijos, y después suicidarse. Había cargado las balas en su pistola, estaba preparando para ir a matar a su familia, cuando se le ocurrió de que posiblemente los vecinos iban a escuchar los balazos. Así que decidió prender la televisión y ponerlo a todo volumen. Y cuando prendió el canal, cayó en nuestra red, la red de venir. Se puso a mirarlo un poco, encantado por las escenas de naturaleza y la música sacra, tan hermosa, tan conservadora. Se quedó también para escuchar un sermón y después un programa de niños. Y cuando terminó de ver 2 horas de televisión, el Espíritu Santo se poseyó de él. Sacando las balas de su pistola, se quedó mirando un poco más y después fue a confesarse con su familia de lo que estaba por hacer. Perdón, querida, yo estaba pensando mal. Tenemos que ir a ver un pastor. Esa familia entera ahora son miembros de la iglesia. Otra historia de Colombia, que es de un loro. Ese loro solamente le encantaba mirar a un canal. La red ha de venir. Toda la música,
todos los programas, pero cada vez que la familia cambiaba el canal, el loro hacía una bulla como solo loros pueden hacer. Y el padre de familia, tan enojado con ese loro, decidió dejar el canal ahí nomás para que haya un poco de paz en el hogar. Bueno, después de 2 semanas de solamente ver ese canal, se imagina lo que pasó. Se fueron a ver al pastor y ahora toda esa familia son miembros de la iglesia también y gozan de la esperanza de la segunda venida de Cristo. ¡Qué gozo me da para mí escuchar eso! Desde el Cusco, en el Perú, otra noticia hermosa. El director del canal allí fue parado en la calle para decir de un señor en la calle, gracias por la red Ha de Venir. Está cambiando la forma de pensar del cusqueño, de la forma de pensar de Dios. Tantos años en ignorancia de lo que es Dios y ahora estamos comprendiendo. De Colombia viene otra historia, porque en Colombia hay muchas redes y compañías de cable que llevan a la red. Llega la historia de que una ciudad se reunió con los negocios y 60% de los negocios decidieron cerrar las puertas de su negocio el sábado. ¿Por qué? Porque es el día de reposo del Señor. ¡Qué hermoso! En Venezuela hay iglesias enteras, hay pastores evangélicos, hay emisoras de radio que han sido entregadas a la iglesia para llevar a cabo. Ahora hay nuevos miembros de iglesia que gozan con sus familias. Por toda Latinoamérica recibimos correos electrónicos y siempre vemos la misma cosa. El Espíritu Santo llena el hogar y después trae a esas familias más cerca a Dios para prepararles para su segunda venida. Doy gloria a Dios por la obra hermosa que hace estas redes, que están haciendo estas redes para poder llevar a la gente a Cristo. Muchos de ustedes han estado observando por muchos años el desarrollo de este ministerio. Cómo Dios ha provisto colegios, avionetas, voluntarios para llevar a cabo el alcance de muchas personas con el Evangelio de la venida de Cristo. Cuando nació la red Ha de Venir en Bolivia, quedaron atónitos al ver cómo Dios intervino en los asuntos humanos para pagar 1.5 millones de dólares en el último día para salvar la red y alcanzar al mundo hispano. Eso fue 10 veces más grande de lo que jamás habíamos hecho en el pasado. Ahora, con la red brasilera, una red nacional que pronto alcanzará a todo el mundo de habla portuguesa, incluyendo el África. Otro milagro, 10 veces más grande que el anterior. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Yo tengo la convicción que Dios está comunicando a su pueblo, que Él está dispuesto a hacer cualquier cosa para poder alcanzar a cada persona en este planeta. Él dio su vida, arriesgó todo y espera lo mismo de su propio pueblo. Hay 3 reacciones que podemos tener al ver este milagro, al notar ese riesgo. Podemos quedar como cualquiera y decir, mire qué interesante, voy a estar mirando, es algo que me intriga. Otra segunda reacción es hostilidad. Yo no quiero saber nada con eso de confianza en Dios. Aunque me parezca que eso es bueno, simplemente yo rehúso de poner tanto riesgo y arriesgarme a favor de otros. Yo mismo voy a cuidar de mí mismo. Y hay la tercera reacción, la que yo espero que ustedes tengan. Yo también quiero experimentar esa fe, de una fe extrema, como la de Jesús que estaba en la cruz. De una fe que permite arriesgar todo, aún nuestras vidas, a favor de nuestro Salvador y Creador, el Señor Jesús. Estamos alcanzando los últimos momentos de la historia del mundo. Una humanidad está allí, afuera, esperando las buenas nuevas de salvación, moribunda y desesperada. Y Dios pide de nosotros que hagamos lo mismo que hizo Jesús, que arriesguemos todo y que pongamos todo en el altar para desarrollar una confianza en nuestro Señor, en el poder infinito que Él tiene, la autoridad máxima, toda la autoridad le fue dada y ahora Él quiere compartir esa autoridad contigo. ¿Estarías tú dispuesto? ¿Estarías tú de acuerdo que Dios haga eso contigo? Pero requiere una decisión y es tu decisión ahora. ¿Cuál de las 3 tomarás? ¿La decisión de mirar nomás?
¿La decisión de enojarte o la decisión de aprender, de compartir? Yo te invito ahora. Dios te quiere en su equipo, un equipo de fuerzas especiales. Y ahora este milagro, fíjense bien en el milagro. El milagro de la red de Brasil es solamente el principio. Están naciendo nuevas redes con el mismo tipo de filosofía. La filosofía de confiar totalmente y de conocer que Dios puede hacer todo. Una red rumana para toda Europa. Una red para toda la China. Una red para Arabia. Una red en francés. Una red en inglés caribeño. Todo esto está pasando porque Dios está dispuesto a hacer milagros hoy en día. No solo en la iglesia, no solo por los miembros de la iglesia, pero con cualquiera que se ponga a disposición en sus manos. Yo espero que tú, querido televidente, has gozado de este informe y que te entregues a Dios cada día diciendo: Señor, enséñame. Yo quiero también aprender y quiero estar listo para escuchar las palabras. Bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Que Dios los bendiga.